Gracias a Dios, después de tanto tiempo hemos podido volver a hacer lo que nos gusta, ¿no? Y lo más importante es ver disfrutar a la gente del folclore, de lo nuestro. Y bueno, en esta ocasión nos ha tocado a nosotros, pero bueno, muy, muy feliz de ver a la gente manteniendo el protocolo y al aire libre tratando de disfrutar un poco, ¿no? Y el público siempre está con la demostración de cariño, siempre con la demostración de disfrutar de lo que a uno le gusta, que es el folclore. Y se nota que la gente está falta de cariño, de folclore, de música, de juntarse con sus afectos. Entonces tratamos de simplemente darle un poquito de alegría para que la gente se sienta bien. Ese es nuestro objetivo. Y de paso nosotros también hacer un poco lo que nos gusta, ¿no? Y tenemos planes para mediados de año, ya tenemos, siempre jugamos con el tiempo, con el protocolo, cómo avanza el tema de la enfermedad. Pero sí, sí, tenemos actuaciones que las hemos postergado, en otras localidades hemos postergado actuaciones, pero bueno, tratamos de ir al ritmo de los que las autoridades nos dejan, lo que el tiempo nos deja. La felicidad nuestra es ver a la gente feliz, es la gente disfrutando. Y gracias a Dios, hoy ha venido mucha gente y se la ve a la gente contenta. Entonces, con eso nosotros estamos satisfechos. Bien, lo pasamos bien, aparte muy familiar el ambiente, lindo. Lo único que falta es poder bailar. Lamentablemente, es un sacrificio estar acá sentada sin poder bailar. ¿Han venido entre amigas, familia? Amigas, familia, sí. ¿De qué tal está el locro? Mira, decirte de 10, como dicen los chicos, ¿viste? Muy rico, muy, muy rico. Todo muy bien, Silvi, todo. La noche acompañó. A pesar de la lluvia de esta mañana, el temor a lo mejor también de que no se podía hacer esta linda fiesta, pero bueno. Acá estamos y está muy lindo todo. En familia, con una correntina de visitas, a disfrutar del folclore. ¿Qué están cenando? Parrilla y locro. ¿Qué tal la comida? Muy rica, excelente atención. ¿Y el show? Espectacular. Buenas noches, vengo de Corrientes. ¿Y qué hace en Villa del Rosario? Porque tengo a mi amiga, le vine a visitar a mi amiga. ¿Y le gustó Villa? ¿Si me gusta? Sí, me gustó, sí. ¿Ha tenido la oportunidad de recorrer algo? Todavía no, pero anoche fuimos a la costanera, puede ser, o sí. Bueno, ¿contenta de estar en Villa? Sí,